El pueblo de Venezuela siempre estuvo presente en los países miembros. Tercero, hay una nueva mayoría conformada por 25 países que impulsaron la resolución. Cuarto, Venezuela está siendo tratado como un país en crisis. Hay un reconocimiento de que hay una crisis y esa crisis fue votada porque esta resolución fue votada por el mismo gobierno venezolano. Así que el mismo gobierno reconoce la crisis y reconoce el deseo que tiene de que en definitiva se produzca ese diálogo efectivo del que hemos hablado y para lo cual algunos expresidentes han servido de intermediarios y de puentes para que este pueda llegar a un feliz término.